espero no equivocarme porque no quiero que entre agua. Porque si me equivoco, voy a abrir el techo de vidrio y vamos a mojar todo aquí adentro. Ya empezamos un nuevo programa de La Conquista, esta vez dentro de la Chrysler Pacifica Híbrida 2020. Un vehículo sumamente grande, cómodo, ideal para la familia. Acá estamos en Miami. Contame un poquito qué estás viendo, qué estás viviendo en estos días así, no solamente de cuarentena, encierro, sino de lluvia. Lluvia, lluvia. Estamos en Miami, pero con un clima que parece, no sé, está todo inundado. A ver si les puedo mostrar lo que son las calles. Acá también se inunda. Y bueno, hace 2 días o 3 que no para de llover. Está por comenzar la época de huracanes. Nada, no nos quedó otra que salir a pasear en la Chrysler Pacifica y hacer desde aquí arriba, muy cómodos, el programa. ¿Y los chicos cómo vienen atrás? Acá venimos cómodos, venimos jugando. Yo vengo jugando solitario. Acá Tommy viene jugando bingo con las cosas que ve en la calle. Tiene pantallitas individuales con varios juegos y otras opciones para ver películas y otras cosas. También tiene un control que tiene un pad que es como un mouse. Bueno, y tiene para conectar HDMI, USB y auriculares. También Tiene se puede. para elegir, para controlar el aire acondicionado, salidas de aire. Mientras tanto, yo voy en la última fila, sin nadie que me moleste, con mucho espacio, así que estoy cómodo para dormir, estoy cómodo para hacer cualquier cosa. Puedo ver para afuera, tengo mucho campo de visión, porque tiene mucho vidrio. Tengo mi propio techo arriba, tengo mi propio aire acondicionado, tengo portavasos, enchufe USB. Acá también tiene un lugar para poner, tiene portavasos, tiene los auriculares. Bueno, pero esto es solamente un adelanto de esta Pacifica. Los chicos están descubriéndola, igual que nosotros. Ya te vamos a contar qué motor tiene, cuántas millas hace por cada galón de combustible. Pero por ahora te vamos a dejar que veas un auto que probamos también de muy buena calidad y de alta gama, la Acura MDX. Un SUV grande, lujoso y cómodo. Vamos a verlo. Esta semana vamos a probar la nueva Acura MDX, el modelo de lujo y más grande de la marca. Tiene un diseño muy moderno, con detalles en plateado, tiene grandes luces LED. Me gusta mucho también el detalle de las luces debajo del paragolpes. Obviamente son LED y tienen un diseño en tres cubos, como si fueran tres cubos de hielo. El habitáculo es realmente cómodo, es muy amplio, es un SUV con tres filas de asientos, muy buena calidad de los materiales. Sus asientos en tela con algunos detalles en cuero. El volante con sus teclas y comandos, la verdad muy cómodo, muy original también porque han optado por un tipo rueda que nosotros podemos ir girando y también lo podemos presionar si queremos modificar algo. Presionamos sobre la rueda y entramos al menú. Volante muy lindo, de muy buena textura, muy buena calidad. Tiene dos memorias para el asiento del conductor. Posee unas pequeñas levas o palancas detrás del volante para hacer los cambios. También tiene regulación en altura y en profundidad de forma eléctrica. Si bien es una SUV muy grande, no pierde su estilo deportivo. Es muy llamativo en este modelo que tiene dos pantallas. Esta es táctil, a color, donde podemos manejar todo lo que sea climatización y radio, y en la parte alta, que no es táctil, tenemos la posibilidad de ver el GPS en forma individual. Aquí el control para la temperatura en forma individual para el piloto, para el pasajero, para el asiento o calefacción o ventilación del asiento en forma digital.
para seleccionar el navegador, llamada telefónica, la información general de la computadora, y aquí si nosotros conectamos un teléfono también podemos seleccionar de los distintos tipos de configuración. La verdad, muy completo, muy cómodo, muy práctico. Andar, la verdad que es muy confortable. Eso también se debe a que tiene suspensión independiente en las cuatro ruedas. Esto es realmente muy grande. Miren lo que es. Aquí está con la tercera fila desplegada, la tercera fila de asientos, y este es el espacio que tendríamos a pesar de estar desplegado. Pero si nosotros queremos, también lo podemos desplegar a las dos filas de adelante y queda muchísimo espacio. Aquí, si levantamos esta tapa, sumamos un poco más de lugar para guardar cosas. Los materiales son buenos, portón eléctrico, en otra categoría con estas partes en color plateado, pequeño alerón en la parte alta del techo y su gran caño de escape. Y recordemos que es all-wheel drive. Tiene un motor 3.5 litros V6 y desarrolla 290 HP. Tiene una caja de cambios de 9 velocidades. Tiene 3 modos de manejo, un modo normal, un modo Sport y otro modo Confort. Acura Watch es una lista de sistemas de seguridad y asistencia al conductor que vienen en todos los modelos MDX 2020. Por ejemplo, tiene sistemas de freno de mitigación para colisión, control automático crucero adaptable, sistema de asistencia para mantenerse en el carril. Tiene un tablero de instrumentos muy simple, pero con un diseño muy moderno. Tiene un estilo deportivo. La posición de manejo es cómoda, obviamente pensada en hacer largos viajes. Tiene los asientos delanteros con regulación eléctrica. Es un vehículo sumamente completo en cuestiones de seguridad. Y se ha pensado para que viajen todos los pasajeros bien. En la tercera fila, si bien es un poco más reducida que las otras dos, se viaja bastante bien. El ingreso a la tercera fila es muy sencilla. Apretando un solo botón en el asiento de la segunda fila, podemos correrlo hacia adelante e ingresar a la parte posterior. Su sistema de sonido es envolvente, de alta calidad, con 10 altavoces. También posee cámaras 360 con vista envolvente. Tiene sistema de cámaras para punto ciego. Dos lugares para vasos o botellas grandes. Aquí tiene un conector de 12 volt bastante grande, un espacio pequeño aquí para guardar cosas. Bueno, aquí su selector de marcha. Pero aquí, por ejemplo, tenemos el apoyabrazos que se puede deslizar, como pueden ver, y tiene dos posibilidades de apertura. Una para un lugar pequeño, como para dejar un teléfono celular y una lapicera, o si no, podemos cerrarlo y abrir, y tiene otro espacio con una bandeja móvil para dejar cosas aquí arriba, y si no, también en la parte baja, un lugar, como pueden ver, un lugar muy profundo aquí para guardar cosas, que tenemos varios tipos de conectores. Aquí tenemos dos USB, acá un auxiliar de audio, aquí un conector C y aquí un conector de 12 volt. La verdad que me gusta esto, que tenga muchos tipos de conexiones y bastante espacio. Y sumado a eso, en las puertas también tenemos lugar para guardar alguna botella. Vas a poder recorrer en promedio 21 millas con un galón. Esta SUV aquí en los Estados Unidos cuesta aproximadamente $55,850. Esta versión tiene un paquete exclusivo que se llama A-Spec. Bueno, este paquete incluye llantas de 20 pulgadas, luces LED de alta iluminación, los asientos combinación en alcántara y cuero, pedales deportivos también con una parte en metal, y también este paquete incluye los asientos que tienen ventilación. La verdad que es un vehículo muy lujoso, pero yo creo que lo más destacable de este Acura es su andar. Es sumamente confortable, suave,
y es un placer manejarlo. Obviamente, nosotros que tenemos una familia numerosa, es un vehículo ideal, porque tiene buenas prestaciones, buena calidad, pero yo creo que lo más interesante de este modelo es su confort de marcha. Realmente, manejarla da mucho placer. El programa sigue la lluvia, esto parece que no va a terminar, al menos por un tiempo. Está pronosticado varios días más de lluvia. Te comento, este es un vehículo híbrido, pero tiene un motor a combustible naftero de 3.6 litros y obviamente también tiene un motor eléctrico, lo cual combinados uno puede llegar a realizar 82 millas con un galón. Realmente no gasta nada, no consume nada. Y otra cosa, es enchufable, porque hay algunos híbridos que no se enchufan. Este sí, tiene un cable y se puede enchufar. Pero algo totalmente distinto a esto, también probamos en la semana, fue el Lexus RCF Track Edition. Sí, un vehículo muy exclusivo, del cual han hecho solamente 50 unidades. Vamos a ver ese auto que también nos gustó mucho e incluso fuimos a un lugar también muy exclusivo. Vamos a probar un auto realmente especial, el Lexus RCF Track Edition. Dije que es un modelo especial porque solamente se han hecho 50 unidades. Un auto que es de calle, pero tranquilamente lo puedes llevar a la pista. El interior del Lexus RCF es un interior lujoso, de buena calidad, muy buenos materiales. Una combinación de colores bastante agresivo, tapizado en alcántara rojo y detalles en fibra de carbono también color rojo. La verdad que le queda muy bien. Es un vehículo muy agresivo, con líneas muy marcadas, un color que nos gusta mucho. En esta versión viene equipado con ruedas de 19 pulgadas, frenos Brembo y discos de cerámico carbono. Obviamente, si en un Lexus vemos que es la versión F, seguramente es la versión más deportiva. La posición de manejo es muy buena, con el volante bien recto hacia el cuerpo, uno lo puede acomodar en forma manual. El asiento en forma eléctrica, podemos conseguir una posición bastante cómoda. Como todo Lexus, el instrumental es muy similar. Obviamente su tablero de instrumentos es un poquito más completo en cuestiones de datos de performance. Al centro, el reloj más importante o el más grande, que nos indica las revoluciones por minuto del motor. Y sobre la izquierda podemos observar que tenemos toda la información concerniente al tema estrictamente deportivo. Podemos elegir entre la fuerza G, entre los distintos datos que podemos necesitar en el momento que vamos a una pista. Si bien este es un auto especial y una edición limitada, su frente sigue siendo de un Lexus común. Como pueden ver, su parrilla es exactamente igual o muy parecida a casi todos los otros modelos. Obviamente que es muy agresivo. Tiene estas luces LED, obviamente, pero que son opcionales, que hay que pagar un poquito más de $1,000 para tenerlas. Con estos tres cubos que tiene un diseño realmente muy lindo. Carbono en la parte baja, que también es opcional. Tiene varios modos de manejo, por ejemplo, tiene un modo Eco o normal, tiene un modo Sport S o un Sport Más. Un volante en dos tonos, muy lindo, forrado en cuero, todo perforado.
En la parte inferior podemos ver que tiene la letra F. También posee unas palancas detrás del volante para hacer los cambios, estas paddle shift. Unas butacas sumamente cómodas que te retienen bien el cuerpo en caso de ir a altas velocidades y tomar curvas. No nos desplazamos hacia los costados. Muy lindo diseño aparte. Este Lexus RCF tiene un motor 8 cilindros, 5 litros, una caja de cambios de 8 velocidades, tiene una potencia máxima de 472 HP y una velocidad máxima de 168 millas por hora. De 0 a 60 millas solo necesita 3.96 segundos. Un vehículo que lo podemos llevar tranquilamente a la pista porque nos vamos a divertir mucho. Por $5,300 puedes equipar este auto con un paquete premium donde están incluidos los retrovisores exteriores electrocrómicos, asientos delanteros con calefacción y ventilación, monitor de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero. Si lo que quieres son mayores prestaciones, también le puedes poner el kit de desempeño, el cual consta de un techo de fibra de carbono, un pequeño deflector en la parte delantera, un alerón trasero y algunos detalles más que vienen en el kit. Pero para esto vas a tener que gastar un poquito más de $11,000. Detalles de lujo, como por ejemplo su reloj aquí al centro, un reloj analógico. Ustedes ya saben que algo que no me gusta es su pad para manejar todo el tema multimedia. La verdad que a mí me resulta un poquito incómodo. Y una pantalla multimedia muy grande, de muy buena visualización, es de 10.3 pulgadas. Tiene dos lugares para vasos, una gaveta para guardar cosas, conector USB, un pequeño lugar para dejar, no sé, el teléfono o algo pequeño. Una caja de cambios de 8 velocidades, es rápida, precisa. Estéticamente vemos que la parte trasera también es muy agresiva. Las luces traseras LED en forma de L también. Y por ser un deportivo, tiene un enorme baúl. Es un auto deportivo, pero que lo podés usar todos los días. Tiene el confort de cualquier Lexus que está circulando normalmente en la calle. No tiene rueda de auxilio. Simplemente tenemos el kit de reparación rápido y nada más. Los detalles en carbono por todo el auto. Y tiene algo muy original y que me gusta mucho, son sus salidas de escape con la punta de titanio. Un auto que tiene 4 asientos, no quiere decir que es para 4 pasajeros, porque realmente las plazas traseras son muy pequeñas, hay muy poco espacio para que puedan viajar. El sistema de audio es Mark Levinson Premium, con una pantalla de 10.3 pulgadas y en el interior tiene 17 parlantes o altavoces. La suspensión no es tan rígida, a pesar de ser un auto también orientado a la pista, es confortable. También, al ser un auto deportivo, en esta versión tiene Launch Control, que lo podemos utilizar para optimizar las largadas. Todavía no te he dicho lo que cuesta. En su versión estándar, sin los opcionales, vas a tener que gastar aproximadamente $96,000. En el caso de este auto que probamos hoy, aquí en los Estados Unidos cuesta aproximadamente $110,000. Es una opción más para tener un auto deportivo, pero que pueda circular todos los días por las calles de los Estados Unidos, porque tiene lujo, confort y muy buenas prestaciones.
Amber sigue lloviendo. Les vamos a contar un poco más de esta Chrysler Pacifica. Tiene una pantalla totalmente táctil de 8 pulgadas. Esto es lo que no me acostumbro mucho, la ruedita para pasar los cambios. Muy completa, ideal para hacer un viaje en familia, para una familia numerosa como la nuestra. Es amplio, cómodo, tiene apoyabrazos. En realidad son como si fueran unos sillones, porque tienen incluso ajuste eléctrico, tiene incluso los asientos bordados con las costuras a la vista, tiene espacios para guardar en todos los lugares. Le faltaría un cargador inalámbrico, quizás. Me gusta mucho que las puertas se abran en forma eléctrica directamente desde un botón. Acá podemos abrir las puertas y se abren hacia atrás. Yo creo que es un vehículo muy bueno e incluso su precio es muy bueno, porque teniendo en cuenta la capacidad de carga que tiene con todos los pasajeros que viajen, sumamente cómodo, que no consume nada. Eso es lo mejor. El precio base es de $45,000 aquí en Estados Unidos. Esta versión, que es un poco más equipada con más accesorio, cuesta un poquito más de $50,000, $51,600. Y obviamente tiene todos los elementos de seguridad de los autos modernos. Estamos hablando mucho y nos estamos quedando sin tiempo. Así que nos tenemos que ir. Ojalá que pare de llover para el próximo programa. Sí, en teoría no va a parar por 4 días más. Pero bueno, siempre que llovió, paró. Sí, si no haremos bote el próximo programa. Algo vamos a hacer, porque ya saben, la conquista siempre cambia. Nos vemos. Nos vemos. ¡Chao!